Pues ayer saltó la noticia de que Sebastián Yatra, dando unas declaraciones que le hacían pues unos canutazos en un aeropuerto, creo, algo así, hablaba sobre su relación con Aitana. Y entonces él decía algo así como, nosotros ahora estamos solteros los dos. Eso es. Que yo me imagino a Aitana desde su casa diciendo, habla por ti, ¿sabes? O sea, porque Aitana no se ha pronunciado al respecto. Y entonces eso a mí me hizo reflexionar, porque yo reflexiono sobre cosas muy absurdas. Entonces yo pensé en toda esa gente que cuando tú tienes una relación sentimental, ellos se ponen el nombre de portavoz. Ellos se ponen como, sí, sí, yo hablo por los dos. Que a mí me pasó que yo estuve hace un tiempo con un chico y después de dos años, cuando le dejé, le dije, mira, ya está, me dijo, ¿pero qué vas a dejar si tú y yo no hemos estado nunca juntos? ¿Cómo? ¡Claro! Y yo dije, ¿qué? Digo, si no teníamos una relación, ¿yo por qué me he comido un pollo fra de forma lastiva mirándote? Eso solo lo hago cuando tengo relaciones serias. No, eso es muy estable. Hombre, claro, no te vas a comer un pollofre delante de alguien que no conoces de nada, que solo has tenido dos líos, porque eso es ordinarísimo. Y no, me dijo que no teníamos una relación. Después, perdona, después de dos años te dijo que lo que habíais tenido no era una relación. Totalmente. Y yo que le dije, ¿y si esto no ha sido una relación? Esto que hemos tenido que ha sido una demo. ¿Sabes? En plan, esa relación podría ser así, pero no la tenemos. Que luego yo también te digo una cosa. En parte, yo tenía que haber visto las señales. Porque no subió una foto conmigo en redes. Ni una sola foto. Eso es terrible. Ni una sola foto. Y yo le decía, hombre, pues está un poco feo que después de dos años no me subas en el paseo de Denia, ¿sabes? Y me dice, no, es que no subo fotos para preservar nuestra privacidad. Nuestra privacidad, digo, ¿pero qué eres del CNI? Pero ¿qué privacidad? ¿Qué privacidad? Pero si aquí todo el mundo sube fotos en Instagram. Si trabajas en correos, Antonio. ¿Pero qué privacidad te estás hablando? ¿Qué eres tú? Si hasta subía fotos el pequeño Nicolás, ¿no vas a subir tú, José Luis? Que eres tontísimo, claro. ¿Qué te pasa? Y luego te digo una cosa, hay que ver las señales para saber si tienes una relación o no con alguien. Si cada vez que lo ves por la calle va con una chica diferente y te dice que es su hermana, huye. Porque o bien es del Opus o te está engañando. Y las dos opciones pues tampoco que sea ninguna. No puede ser. ¿Llegó a presentarte, a presentarte a tu familia? ¿Llegó a presentarte a su familia? No, pero me llegó a presentar a sus amigos, pero que yo creo que no eran sus amigos. O sea, yo creo que me presentó a un grupo de colegas como diciendo, le tengo que meter en algún sitio, pero yo creo que era como el grupo de dardos de no sé qué. Porque yo no le vi muy, muy amigos. O sea, yo creo que nunca llegó a meterme en el núcleo fuerte de sus relaciones. Y luego te digo una cosa, yo no era su relación, yo no era su novia. ¿Y entonces qué eres? ¿Crítico a mostronómico? ¿Sabes? O sea, que vas ahí probando personas y luego pones como reviews en TripAdvisor, en plan, pues esta persona está bastante bien para dar un paseo por casa campo, pero lo que sea un poco más de tres meses, pues no la recomiendo. Le pongo un 3,5. ¿Sabes? O sea, hay que tener conciencia de persona. Mus empatía amorosa, J Music. Practiquemos el noble arte de la conversación. Porque tener responsabilidad afectiva no cuesta nada. Y lo que sí que cuesta son las sesiones del psicólogo que tú luego tienes que contratar, tienes que tomar, porque al final una persona te ha dejado herida y esa herida te la ha causado esa distancia, ¿no? Ese no tenemos una relación. Como cuando tu padre te decía, ha suspendido, ya no eres mi hija, ¿no? Eso te hace removerte cosas dentro de ti. Entonces, eso es duro. No removamos traumas transgeneracionales y practiquemos el noble arte de la comprensión, del entendimiento y del amor sano. Porque si no es sano, yo cojo y te enveneno una manzana. Gracias. Bravo, bravo, Eva Soriano. Te vale el grito. Tía. Empatía. Qué bien. Hay que tener empatía. Hay que tener empatía, sobre todo cuando se rompe una pareja. Hay que tener empatía, hay que hablar con la otra persona y ponerse de acuerdo en el discurso. Porque luego te encuentras con unas patatas que dices tú, ¿pero quién ha dejado a quién? ¿Quién no sé qué? Y luego la gente especula. Mira Rabo, Alejandro y Rosalía, que llevan 18 meses sin saber qué ha pasado ahí. Hay que hablar, señores. Hay que... touch to the whore. Toda la razón, Eva Soriano. Mira, dos personas que no tienen nada que ver con Rabo, Alejandro y Rosalía. Manuel Turizo y Marshmello con el merengue. Bueno, esa es tu opinión.